Los habitantes de la zona sur tienen 7 opciones oficiales para reportar daños en los sistemas de semáforos que se encuentran en los 6 cantones de la región Brunca. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se facilitan opciones por teléfono y virtuales para que los usuarios alerten sobre las fallas, logrando reportes oportunos que faciliten una adecuada reparación y con esto evitar problemas viales ante el mal funcionamiento de estos aparatos. Entre las opciones virtuales pueden hacer reportes a través de la página en Facebook Semáforos de Costa Rica, Twitter Semáforos CR y Skype Semáforos CR. Por teléfono se pueden reportar averías a la línea gratuita 800-73-62-3676, al servicio 911 o a los teléfonos 2255-3425 o 2523-3300. Todo esto de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, que trabaja de 7 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Al realizar el reporte es fundamental que la persona brinde la dirección exacta del sistema dañado y, si es posible, una breve descripción de la avería que advierte, por ejemplo, si es una luz quemada, fija, si está intermitente, semáforo girado, botonera dañada, audible del semáforo peatonal dañado, entre otros. Los datos facilitados se enlistan para su atención. Según los detalles, la ubicación en zonas rurales puede tardar un máximo de 10 días en atenderse. Es importante destacar que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, además de dar atención correctiva a los semáforos, ha venido desarrollando un trabajo de mantenimiento previo a estos dispositivos que incluyen la revisión de todo el sistema, extracción de los tiempos programados, limpieza del control, reparación e inventario de componentes del sistema.